la cachucha, un portallaves, una franelita para que limpien también su carrito, su moto, el termo para que no se nos deshidraten, un portallave, y en el portallave van sus su kit de desayuno, comida. Venimos como 12 leones en total. Entonces venimos un grupo fuerte, entonces a ver cómo nos va. ¿Qué tal? Pues acá de Ciudad Cuauhtémoc, visitándolos de Lions ATV Club, acá haciendo presencia en la Ruta San Pedro, a ver cómo nos va. El primer año que vamos a estar en esta ruta, pero esperemos que todo bien. Saludos a toda la raza. La Ruta de San Pedro. Esta es la primera vez que venimos, Riata Team presentes, otra vez. Saludo para toda la banda, a ver cómo nos va mañana. Mañana vamos a tener lo que es primero el desayuno, de aquí vamos a partir, estamos en los terrenos de la feria en Ciudad Delicia, Chihuahua. Pues empezamos por el río San Pedro, es una ruta extensa, lleva agua, lleva soquete, lleva un poco de piedra, pues va a estar muy padre, muy completa, vamos más de 200 personas y en cuanto a medidas de seguridad, pues es lo básico, guantes, repetimos, casco, gogles, el jersey que se les otorgó porque realmente va a haber bastante sol, va a estar padre el día y disfrutando la noche de bienvenida. Somos más de 200 participantes, espero se la pasen de lo mejor y vuelvan. Aquí es puro off-road. ¿Qué tal, raza? Buenos días. Estamos aquí desde los terrenos de la feria aquí en Ciudad Delicias. Pues esperando a que llegue toda la gente, a que se reúna toda la gente para comenzar esta ruta. Que hoy 26 de mayo organizamos el Club Ruteros de Delicias y Meoqui. Pues al parecer tuvimos un auge de personas, más o menos como de 250, 300 personas, alrededor de 200 vehículos, gente de todos lados, de todas las partes del estado, de Cuauhtémoc, de Jiménez, de Parral, de Chihuahua, tenemos gente también del Paso, gente que nos visita desde Midland. Y pues la verdad muy contentos por este evento y pues qué más podemos decir, esperando ya con ansia el arrancadero, terminando de llegar las últimas personas ya para arrancar este evento y pues aquí con los compañeros organizadores. Pues nada más que hagan caso a los señalamientos que ya previo a la ruta fuimos a marcar y esperemos que se diviertan todos, es una ruta 100% familiar. Es el tercer año que la hacemos y cada año se está poniendo mejor. Invitando a todas las personas que regresen y a los que no vinieron, que se animen a venir. Es una ruta muy, muy recomendable. Quiero agradecer pues, a todas las personas que asistieron a este evento, a las personas que nos acompañan como patrocinadores, como amigos, como gente nueva que anda en este rollo. Y pues a echarle ganas nada más, a pasarla suave, agradecerle también a los municipios que es Delicias, Meoqui, Julimes, Rosales, que nos apoyaron de manera excelente en la cuestión de apoyarnos con lo que es vialidad, apoyarnos con instalaciones, apoyarnos con personal municipal, y pues no queda más que agradecer. Y pues decirle a toda la gente a disfrutar esta ruta y la gente que no vino, que vea esta entrevista, pues los esperamos el año que entra con los brazos abiertos. Y agradecer de nuevamente a los patrocinadores,
a Codiza, a Yondir, a Bud Light, a Agencia Corona, Fiesta Mexicana, Olayos Bar, Constructor, herramientas y complementos de construcción. Y pues nada más, y muchas gracias a todos y los esperamos el año que entra. Qué gusto saludarlos nuevamente por acá en nuestra tierra, en el estado de Chihuahua, ahora aquí para la ruta de San Pedro, una ruta que se espera fabulosa, con lodo, agua, muy buenos caminos que recorrer. Llenarnos de tierra, estrechar lazos de amistad, hacer nuevos amigos, esto es un privilegio. Gracias a Dios por permitirnos disfrutarlo y vamos a darle duro. De Buenaventura, Chihuahua. Un saludo para toda la raza del Valle, a los Panteras, Panther Teams de Buenaventura, a los Trauma de Chihuahua, a los Experim de Chihuahua. Un saludo a todos. Buenos días aquí en la ruta San Pedro 2017. Esperemos sea una excelente ruta. Esperemos que nos vaya muy bien. A todos los compañeros ruteros, que les vaya excelentemente bien. Mucha suerte y a todos. Aquí muy contento de estar nuevamente aquí en el Relax, disfrutando del desierto aquí de Chihuahua, por cierto, con mucha agua, y la compañía aquí de mis hijos, que van que vuelan para hacerse unos ruteros de primer nivel. ¿Qué onda, compas? Aquí estamos los Andos ATVAC, aquí presentes en la ruta de San Pedro. Aquí vengo con unos compañeros, pues venimos a ver qué tal está esta nueva ruta. Pues venimos aquí a darle a ver qué sale. De Cuauhtémoc. Nosotros somos de Cuauhtémoc, Chihuahua.
tres a Rosetilla. Estamos exactamente en Presa Rosetilla, donde empieza lo bueno de la ruta. Bueno, ¿qué nos pasó aquí? Se atoró esa rama del árbol con la llanta de aquel lado y vamos a jalarlo para este lado para que pueda salir. Parte del show. A eso venimos, a divertirnos, a atascarnos, a llenarnos de lodo, de agua. Esto es una ruta. En medio de los dos bordos. ¡Ay! Este paso técnico lo tenemos que pasar 4x4 en la velocidad baja con mucha precaución. Estamos en las faldas de la presa de Rosetilla en Delicias, Chihuahua, y vamos a más o menos a la mitad de la ruta del primer día, una ruta con muchos retos, con mucha emoción, mucha agua. Hemos salido muy bien de todas, pero sobre todo la convivencia, la camaradería con la gente que nos acompaña de muchas partes del estado, incluso del extranjero. Venimos muy contentos y muy felices, y todavía nos queda buen rato para llegar al área donde es el área de comidas. También vamos a tener muchos cruces de ríos, cruzamos el río, lo volvimos a salir, salimos y cruzamos. Eso le gusta mucho a la gente. Muy padre, muy emocionante, toda la gente bien animada, bien contenta, muy bien. Bueno,
Gracias, Delicias, por su hospitalidad, por su agua calentita. Lions Club, ATV, sus órdenes. Cow Killer Stunt Show. Bueno, en este momento estamos llegando aquí a una etapa final del primer día de la ruta Río Conchos. Venimos de la ruta de San Pedro, venimos desde Chihuahua, nos estamos pasando pero bien suave. Y muchas gracias por los organizadores, muchas gracias por haber proporcionado todo lo necesario para pasárnosla de este modo, ¿verdad? Todo el mundo bien polviadito, bien mojadito. La gente alimentándose como debe ser a la hora que es. Ningún accidente, pues. Y pues muy contentos, toda la gente contenta, un poco soleados, bastante calor, 40 grados centígrados en la región y pues con que no falte la cerveza, con eso hay. Hola, muy buenas tardes. Pues bueno, les comento que yo venía aquí a acompañar a los muchachos a la ruta, vengo de Fiesta Mexicana, yo iba a cubrir el evento. Y pues sin más ni menos me mandan con el más arreglado del grupo. Entonces ya de repente llegamos y dijo, no, sí la armo. Y de repente el carro bajó y pues ya, glu, 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 glu. Y la verdad veo a la gente, el compañerismo que tienen, la amistad que tienen, aunque a lo mejor mucha gente no se conoce tan de cerca, pero todo el mundo estuvo ahí ayudándonos, tratando de que, ¿qué pasa? Una muchacha se metió a sacar las cosas, nadando y todo. Entonces, la verdad es muy padre. Si me preguntan, ¿vuelves? Sí, sí vuelvo. Vamos, nos conocemos como de 4 o 5 rutas. Ya voy a vender el carrito, voy a comprar un ajedrez, unas damas chinas y algo así. Bueno, ya traía snorkel, esa mugre, pero no valieron. No. Bueno, casi me hace un juego asesino y cosas así, ya, ahora sí ya es hora, pero mira cómo quedé, todo golpeado, ya ni puedo abrir el ojo, ya lo veo al revés. Y pues, a darle, a seguirle, que nos toca todavía puro río.
tuvimos ayer el primer día, hoy el segundo día. Ayer nos fue excelentemente bien, pues como pues según la raza, ¿verdad? Como todo en todas las rutas, hay percances. Hay saldo blanco, ¿verdad? Gracias a Dios. Pues obviamente los acostaditos, los atascados, bandas tronadas, un que otro ahogadito. Y pero de ahí en más, todo bien. La gente muy contenta. Creo que la tierra, el polvo, el agua, el río estuvo balanceado. Muy contentos todos, la ruta muy balanceada, poquita tierra y muchísima agua, lodito, que eso es a lo que vienen. Y pues agradeciendo a todos los clubs que nos hicieron el favor de acompañarnos, los Asnos de Cuauhtémoc, Ruteros Delicias, y pues a todos los que pudieron acompañarnos, un saludo muy especial para los mecánicos del señor Armando, personas muy profesionales que nos han echado la mano en todo el trayecto, arreglando los carritos y echándole la mano a todos los participantes. Varios lugares que visitar. Hoy vamos a las cascadas de Pasagua. Va a estar más técnica la ruta. ¿Qué tal, amigos de Aventura Off-Road? Pues aquí presumiéndoles la ruta San Pedro del día de ayer. Estuvo un poco accidentada para los rocosos de San Juanito, pero gracias a Dios salimos avantes ahí. Nada más un carrito, pero la diversión estuvo muy buena. Estaba el río a todo lo que da y gracias a Dios nos fue muy bien. Esperemos aquí el segundo día nos vaya otra vez igual. Gracias y un saludo para todos. Los esperamos en la ruta del Hongo 2017. No se olviden, último fin de semana de agosto, San Juanito, Chihuahua, los esperamos. Río San Pedro. We'll be right back.
no muy técnico, pero está divertido, hay mucha agua, vamos en el río y está muy suave. Riata Team presentes aquí en Delicio, Chihuahua. Aquí está toda la retada. Aquí estamos en Julimes, en la hora de la comida. Vamos llegando, pues la gente está arrimando la comida, va un buen día de ruta. Y pues a seguir, es mucha agua y buen río y aquí estamos. Equipo, muy buena mano de obra, barata, sin costo. Entonces, vamos a ver qué pasa aquí con este carrito. La calienta, esa más que se ponga bien calientota y sale porque sale. Pero que se ponga. Vamos a hacer como una alumbrada acá, como una fogata. Como una lunada. Estamos calentando la masa para ver si sacamos la carrera del valero con calor en vez de con violencia. Es maravillosa, señores. Pues no queda más agradecer y a la gente que no nos acompañó este día o este fin de semana, pues los esperamos el año que entra. Esperamos pues buenas recomendaciones de la gente que asistió a esta ruta y pues que se corra la voz de que estuvo excelente y que la gente que no vino a disfrutarla, que venga el año que entra.